Esto a mí me gusta también que se sepa, porque realmente hay gente con 20 años que piensa que ser homosexual siempre ha sido algo fantástico y maravilloso. Y no es así. En aquellos momentos, el pegarte una paliza en comisaría era de un denominador común. A mí me pegaron una paliza bestial en una comisaría de Las Palmas en junio del año 1977. Ser detenido en esa época significaba no solamente prisión, sino también destierro, el rechazo de la familia, la vergüenza de la familia. Las lesbianas vivían y pasaban por eternas solteras. O sea, las lesbianas eran las eternas solteras de la familia. Yo me acuerdo de una familia que frecuentaba mucho, yo que la apreciaba mucho. Un día, muy en privado, me dijeron a mí que el hijo de la familia trabajaba y no ascendía, trabajaba y no ascendía. Y entonces el padre de este joven fue a indagar y entonces descubrió que lo habían encontrado en una redada. Y por eso no. Y tuvo que pagar mucho dinero para que se destruyese eso que estaba en los archivos. Esto es lo que había. Claro, todas estas cosas no son explicadas en las películas.